¿Alguna vez te has preguntado si existieron dinosaurios que habitaban en ambientes fríos? Y es que, si nos ponemos a pensar, siempre que imaginamos a estos animales lo hacemos en lugares templados, en selvas, en bosques y sitios desiertos, pero los has colocado imaginariamente viviendo en medio de los polos polares. Los científicos han estado debatiendo si los dinosaurios eran de sangre fría o caliente desde que fueron descubiertos. En el siglo XIX, después de algunos estudios, se llegó a la conclusión de que eran esencialmente reptiles ectotérmicos masivos, lo que significa que no podían generar su propio calor corporal y necesitaban tomar sol como las especies modernas. Pero conforme los expertos comenzaron a aprender más sobre la vida de los dinosaurios y comenzaron a darse cuenta de que las aves contemporáneas a nosotros son esencialmente dinosaurios con pico y pluma, lo que ocasionó que muchos se cuestionaran si lo que se había creído durante toda la vida era cierto. Esta incógnita se acrecentó durante 1961. Robert Liscombe estaba cartografiando las orillas del río Colville para la compañía petrolera Shell cuando encontró algo inesperado, un puñado de huesos que sobresalían en la tierra del alcantilado. Supuso que debían ser de algún animal de por ahí, así que se los llevó y los guardó en un armario. No obstante, el mismo año murió trágicamente en un desprendimiento de rocas. Durante dos décadas, los huesos fueron olvidados y guardados bajo llave en los archivos de la compañía. Mientras tanto, comenzaron a surgir restos de fósiles de dinosaurios en otros lugares del norte, incluidas huellas en la isla noruega de Svalbard. Hasta que 20 años después, en 1984, hubo un descubrimiento importante y que aportaría información a la historia. Unos científicos de Alaska hallaron impresiones de piel y huellas de dinosaurios a lo largo de la misma ladera norte del río Colville, donde Liscombe también había encontrado los restos que ya comentamos. Ante tal hallazgo, recordaron los fósiles encontrados por él, los recuperaron y descubrieron que ambos pertenecían a dinosaurios. El debate entre los expertos estaba latente y no había duda alguna. Los dinosaurios también existieron en los lugares árticos, aunque sostenían que en realidad solo habían estado ahí en temporadas de calor y que de otra forma les hubiera sido imposible sobrevivir en esas condiciones de temperatura. Sin embargo, a través de los estudios y huellas que fueron encontradas, se pudo llegar a la siguiente información. En esa época, un día a finales del verano, una manada de hadrosaurios cruzó una llanura en el Ártico, hacia alrededor de 10-12 grados centígrados, y estos herbívoros equipados con picos desdentados para moler la vegetación y aparte colas enormes y carnosas, acababan de sobrevivir a un duro invierno en el que las temperaturas descendieron casi hasta el punto de congelación. ¿Cómo lo lograron si se supone que la especie no estaba anatómicamente preparada para algo así? Pues bueno, los rastros pertenecían a animales adultos, jóvenes y adolescentes, lo que significaba que probablemente permanecieron en la región durante todo el año porque los más pequeños no habrían podido sobrevivir a una migración prolongada. Los investigadores decidieron ir a recolectar más muestras de fósiles al río Colville. Optaron por ir en el invierno, ya que es cuando el clima mal les favorecía para no ponerse en riesgo. El equipo comenzó a cortar algunos escalones en el acantilado para poder atravesarlos. Luego se puso a trabajar tallando bloques enteros de sedimento de aspecto prometedor que seguramente traían varios bonches de restos en lugar de huesos separados. Estos se montaron en trineos y motos de nieve y se llevaron cientos de kilómetros a través de la tundra helada hasta el laboratorio de la Universidad de Alaska, en donde se observó cada grano de arena bajo un microscopio en busca de pequeños huesos o dientes, cualquier rastro de existencia. ¿Y adivina qué fue lo que encontraron? Pues nada más y nada menos que dos tipos de dinosaurios bebés. En realidad, lograron recuperar evidencia de 7 grupos diferentes de dinosaurios, incluidos herbívoros y carnívoros, especies pequeñas y especies grandes. Ante este descubrimiento, lo que había que entender es que el hecho de que los dinosaurios estuvieron anidando significa que es casi seguro que no estaban migrando cuando hacía más frío, por lo que los científicos concluyeron que esos dinosaurios no solo no emigraban, sino que más bien eran residentes del lugar todo el año. Entonces, ¿cómo era la vida de estos dinosaurios polares? ¿Cuáles eran sus características que los ayudó a sobrevivir en ese clima? Se cree que lo más seguro es que los dinosaurios de Alaska tuvieron algunas características distintivas, como comportamientos que evolucionaron para ayudarlos a sobrellevar las condiciones del Ártico. Por ejemplo, existe la teoría de que algunas de las especies más pequeñas, especialmente los comedores de plantas, tal vez eran lo suficientemente pequeños como para hacer una madriguera e invernar durante el invierno.
Además de esto, dentro de los varios huesos que encontraron estaban los de un Oryctodromeus, que poseía una estructura ósea, que significa que podría haber tenido la habilidad para excavar, lo que sugiere que podría ser que estas especies desarrollaron eso para enterrarse y así poder invernar, aunque esto es muy difícil de comprobar, ya que no ha habido avistamientos de alguna madriguera de estos animales. Por otro lado, una posibilidad es que los dinosaurios hicieran frente al frío como muchos mamíferos modernos lo hacen, acumulando una capa de grasa corporal. Siendo así la declaración final para que se comenzara a hablar de que los dinosaurios no solo eran de sangre caliente, también existían ejemplares que su temperatura corporal de unos 16 a 40 grados aproximadamente, evidenciando así que existía todavía una más grande variedad de dichos animales. Y es que, si los mamíferos y aves contemporáneas han podido desarrollarse en esas temperaturas, ¿por qué creeríamos que los dinosaurios no lo hubieran logrado? Actualmente se cree que la verdadera razón por la que la mayoría se extinguió es su tamaño, con la idea de que simplemente requerían más comida de la que había disponible. No obstante, hubo una excepción, que fueron los maniraptores, que eran los miembros emplumados más pequeños de esta especie. Solo ellos pudieron adaptarse y son los que hoy en día conocemos como pájaros. Es increíble pensar en la resistencia y evolución de los dinosaurios, ya que si nos ponemos a pensar de manera profunda, averiguaremos que actualmente seguimos conviviendo con ellos. En su forma más moderna y desarrollada, claro, pero siguen presentes en nuestro entorno.